Hola, bienvenidos a la sexta edición, parte o episodio, como quieren llamarlo, de The Witcher 3. Nos habíamos quedado en que... A ver. Hendrik. A ver, da los cadáveres ahí. Mal. Ah, yo pensé que iba a seguir hablando. Ya, yeah, bueno, nos habíamos quedado en que comenzó la búsqueda por Ciri, que Yennefer nos había encontrado al fin. O sea, nos encontró ella a nosotros al final, después de que íbamos camino en búsqueda de ella. En todo caso, a ver. ¿Está dónde está? Eso eran... Ah, igual eran nivel 1, así que creo que puedo contra ellos. ¿Están corriendo? Oh. Okay. La verdad los maté porque me molestan los puntitos que quedan en el mínimo. Ahí se ve mucho más limpio como para hacer una introducción decente. Bueno, como iba diciendo, quedamos en eso todo, aquí viendo los cadáveres. Había uno que le faltaba una patita, sí, aquí está. Ah, una patita y un brazo. Pobre. Bueno, ahora tenemos que ir averiguando de ciudad en ciudad si es que dónde podría estar Ciri. O sea, buscando información básicamente. Espera. Ah, ok, acá no nos va a marcar el punto. Creo. O sea, dice averiguar si Ciri está. ¿Y dónde está ese punto? En Skell no sé cuánto. Ah, una vez vayamos descubriendo las cositas, se van a ir descubriendo los nombres, nice. Pero ya en Skellige. Básicamente tenemos que recorrer el mundo, el mapa en estos momentos entonces. Ahí tenemos árbol arcado. Bueno, yo creo que esta debe ser una de las de los lugares que sale aquí. Otro probablemente sea este. Y finalmente no sé si será acá o acá. Pero de todas maneras vamos a tener que recorrer bastante camino para poder encontrar esos tres lugares que yo creo que va a ser la duración del episodio de hoy. Bueno, ya vamos entrando y está hecho mierda todo esto. ¿No habíamos tenido una visión de todo esto? No, no me parece que sí, no sé. Me parece conocido este lugar. A ver, vamos a hablar con la nenita aquí. Pensé que me iba a decir algo más interesante, no sé por qué. ¿Qué esperas? ¿Visto mis músculos? Sí, pues sí puedo. No, 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 eso no puedo. Pero te puedo sacar la silla. Sí, mira, yo también puedo. Lo peor es que tuve el mismo error que ella, weón. Choqué contra la misma mierda. No, no, no. Perdón, pero... Tenía que abrir esa cosa. No, no, no podía seguir su juego.
Bueno, hay que parecer que a la mierda les quemaron sus casitas. ¿Cómo se llama este pueblo? Creo que ya puedo ir a lootear. ¿Por qué sigo pensando en lootear a esta pobre gente que está hecha mierda? Ah, no. Perder un par de cositas más no le hará daño, creo. Listo, una bandeja menos. Una piedra no sé qué hueá menos. ¿Y eso? Ah, ya lo sé. Prendí la vela por si acaso, señora. Ya, bueno. Nos vamos. Oh, mira, aquí hay una puerta roja. Los objetivos que se ven destruir están identificados con el icono ya. Para destruir objetos que se interpongan en tu camino, acércate. Usa la señal ARD. También puedes golpearlo con la espada, pero no podrá destruir todo de esa manera. Otra opción es lanzar una mano. Todas las opciones son como bastante. ¿Lanzar la señal Arzo, no? Ah, es que no la había seleccionado. Ahí sí. Perdón. Wow, había muchas cosas aquí. Fue total y worth haber venido a este lugar. Vamos a encender la vela por si acaso. Y acá deberían haber más cosas, ¿no? No, al parecer no. Oh, sí, al parecer sí. Vamos por esto. Este men no se agacha, ¿eh? Eso ya. Bueno, crucé todo esto por un pedacito de carbón. Ya, y puedo bajar. Then both forces attacked, one from either side. Cavalry sweeped every woodland. A Ah, infantry march through the swamp. Padre. Creo que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo. Otra bandeja. En todo caso, ese señor que estaba hablando allá afuera, siento que lo estoy ignorando demasiado, siendo que estaba hablando algo interesante, parece. Sí. Están todos hechos mierda en esta ciudad. Ah, Valdemora. Ok. Hace rato había descubierto eso y no me di ni siquiera cuenta. Good job, Camilo. Bueno. Voy a ir a este que está más alejado primero. Creo que sería lo correcto. Caballito, ven a mí. Me salió bastante hueá en el caballo. Sardinilla de mierda. ¿Estás bien? Ah, no, no, no fuimos. Ay, al galope. Galope, mierda. Calle de weón. Ah, bueno, tenía una misión para mí. Pero. Al parecer por ahí hay. Ahí. Ay, no. Pide ayuda.
Me pregunto si pediré ayuda siempre. Bueno, solo matar a esos. Solo era matar a esos, por eso lo hice. Qué guay, viejo. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. Claro, muy bien, muy bien. John Verdon served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black One smashed it to bits. I scarped off into the woods just before that happened. Mm-hmm. Join a group of refugees, fucking bursting with patriotism they were. As soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Okay, lo voy a desatar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. Pude haberlo hecho. Así que agradéceme y págame, perra. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Hermano, de corazón. Eres mi pan ahora. Voy a ser mi perro, ¿ok? Cualquier cosa, tú ya sabías a quién entregarte tu colita. Ok, bien. Yeah. A ver, ¿por dónde? Porque. Ah, entonces. Tengo dos opciones. O voy. No, voy a ir a caballo para allá nada más. Por eso mismo, porque están esos ahogados de mierda y me van a hacer cagar si me tiro por entre medio de cosas. En el río. Concha su madre, me pasé. ¿Dónde está la música? Había música hasta hace un momento. ¿Qué, weón? ¿Hola? ¿Cómo se llama este lugar? Posada de la Encrucijada, así se llama. Ah, pero... En todo caso, ¿no estaré omitiendo algo donde queda Novigrado y todo eso? Es que yo soy weón. Aquí está Novigrado. Ah, pero tengo que saber si está en Belén. Ya, ok, Belén está aquí. ¿Y cuál es la otra? ¿La isla de Skellig o no? Sí, y la isla de Skellig están acá. Ah, ok. Entonces, será mejor. Será mejor que. ¿Qué es esto? Será mejor que vaya una ciudad en este episodio, una ciudad en el siguiente y así, porque son tres ciudades, son bastante grandes. Lo malo es que ya estamos en Belén ahora, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar aquí en Belén. Lo malo es que no sé por dónde comenzar, o sea, tendría que venir a las tabernas, creo. No hay una descripción de... ¿De la misión? ¿Algo? Por favor. Que sea más claro, o sea, busque información sobre Ciri en Skellig, es bastante amplio. A ver, Emir, bueno, no sé cuánto, llevaba un tiempo buscando a su hija, Ciri hasta él. A ver, Emir no había sacado nada en claro de las... Él había tenido lugar a las personas en la gema. A ver. Ya, se supone que estamos en Belén, así que aquí ni siquiera lo detendría las duras condiciones de Belén, arrasada por la guerra. De hecho, allí fue donde tuvieron más éxito y averiguaron que Ciri había estado en la región y que quizás siguiera allí. Ok, en otras palabras, no sabemos ni una mierda. Ya. Quiero alcohol, vieja. Talk to him. What about? Give me a bottle of something strong.
Está tan fuerte que me produjo alucinaciones la OEA. No me he terminado la vivía, weón. Haven't finished La the drink vivía. yet. Voy a matar a quien AK, venga. vodka. Who's this? Brave warrior looks like. Got two swords, see? Oi, great boy. What's the point of having two swords? Mira, hermano, me dejáis de weón y te saco la Keeps an chucha. extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with my knife? ¿Vos crees que tu cuchillo me va a hacer algo a mí que ando con dos espadas, vieja? Mira, hermano, soy un brujo. Simple. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Es como, esa era como la segunda opción, pero más bonita. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. Nice. Que tengan respeto nomás los culiados. ¿Y qué pasa si yo me acerco a hablar con ellos? No pasa nada. Oye, hermano, yo quiero hablar de mi formación. Vamos. Ah, bueno. Oh, ¿me perdonan? La verdad no fue mi intención. Upsi. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ah, sí, personaje aquí. No, no era aquí. Voy a tener que aprenderme los accesorios directos. No puedo estar siempre voyando con esto. Ya, esto me da cosas. Entiendo que es eso menos uno de esa mierda, bonificación de daño e impacto crítico. Ah, pero esta no tiene para ponerle gemitas. La otra sí tenía para ponerle gemitas. Esta sí tiene para ponerle gemas. En todo caso, le puedo sacar la gema a esta. ¿Y esto qué le pasa? ¿Por qué está en plomo? Ah, porque no la puedo poner en ese lado, supongo. Es más especial y debo comprarla, claro. Bueno, ya, bueno, la mierda. ¿Y vos? Oh, me pegó bastante fuerte. Igni. ¡Igni! Pero usa Igni, mierda. ¿Qué? ¿Por qué me ignora? Mira, ese también se cree choro. ¿Qué más te creía? Uy, ese lo partí muy mal. Listo ya. Ahí se fueron todos, creo. ¿No puedo saquear eso? No. Bueno, se suponía que ahí adentro el tipo me iba a ayudar a encontrar un lugar donde dormir. Caballero, hola. Usted me iba a ayudar, ¿no? Have you any idea what the Baron will do when he learns of this butchery? The village, he'll tear it apart before anyone can say it was some wandering mutant done it.
¿A dónde está Aaron? Pues me lo piteo. Yo lo mato, tranquilo. Lo mato. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning and saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? ¿Saben? Creo que... Anything else you can tell me about Hendrik? Esta es otra misión. Who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself, for us both. ¿Sabes qué, brother? No sé. Es que me fui eso, me fui por otra misión, la puta madre. ¿Por qué siempre me pasa esto, weón? Yo estoy con la misión de Ciri, weón. Quiero seguir la misión de Ciri, tengo que averiguar dónde. ¿Y dónde mierda está mi caballo? Sardinilla. Aquí está. Faster. Sardinilla por la chucha sale de aquí. Ahí está. Oh, qué bonito eso. Bueno, dije que iba a ir a averiguar de acá primero. Acá, luego puedo ir de aquí hasta... por acá. Aunque creo que aquí va a estar la cosa. Bueno, tengo tiempo como para ir a darme una vuelta acá y luego en el trayecto hacia allá. Es igual, o sea, porque puedo utilizar estos cosos. Puedo utilizar uno de esos hasta aquí y de ahí voy caminando hacia allá, así que se me va a hacer mucho más corto el trayecto. Igual tengo que descubrir el mapa en algún punto. Espera. Qué bonita la tormenta y todo, pero tengo que indicar acá. Ahí está. No, me bajé sin querer. Ya, veamos, vamos. Let's go. Aquí falta la música Naruto, miren. Le daría otro toque. Bueno, guachos. Nos vimos, guachos. 800, 200. Creo que me fui para el lado equivocado. Sí, así es. Sardinilla se cansó. Y yo me fui a la chucha. Ah, no, estaba bien. Es por allá, se cruza. Sardinilla, culiao, avísame antes. Pam, pam, pam. Bueno, ya aquí. Creo que este era el lugar. Sí, por aquí se cruza. ¿Me pasé? ¿O no? No, no, no me pasé. Ah, sardinillas 4x4, pues men. Nos vimos. No puedo cruzar por arriba de esto, sí. No, no puedo. Entonces, ¿por dónde estaría la pasada? O sea, ¿por dónde? Es que yo soy weón. Ya, voy corriendo. Yo no me quería caer ahí, pero se le sé. Ok, si tiene punta, no puedo... no puedo saltar sobre eso. Más bien, tiene lógica.
Oh, puedo agarrar el ganso. ¿Y matarlo? Matarlo parece que sí. Yo no he hecho nada, vieja. Bye bye. Bueno, acá tengo que buscar información de Siri. De Siri. A ver, tengo un vendedor aquí. No lo puedo robar cosas. Me parece que no. Vengo a comprar gratis, vieja. Está bastante hecho mierda el vendedor y su hijo, pero yo voy y los vendo. Ya, ¿qué pasa? Hola. No, mira, puedo jugar el Wit con él. ¿Qué es esto? Oh, mira, una alforja, pero creo que no me alcanza. Cartas de Wind. Y un día voy a estar buscando esas cartitas. Podría vender mi estas espadas que no me sirven, o sea. Taller de utilidad. Porque si yo ocupara una de estas, yo creo que sería esa, entonces. Espera, no. ¿No puedo vender esto? ¿Cómo? A ver. No entiendo lo que acabo de hacer. A ver qué pasa. ¿Qué? Ah, ese es mi oro, no el de acá. Soy imbécil. Este es mi inventario, ¿no? Sí, creo que sí, porque yo tenía esa piedrita. Se lo vendí por 3 de cosas. Y le estoy regalando oro prácticamente. Estoy fideando a ese weón. Puta Camilo por la chucha, weón. Me mando pudra, okay. Si no se puede, weón. No se puede. No me ofrece nada por esta vestimenta. Oye, oh, esas botas. Nos vimos, vieja. Necesito ponerme esas botas. Puta, lo fideé. Qué paja. Mira, andaba con botas de heal. Bueno, ya, será. Chucha, tiene destrozada su esposa. Bueno, al parecer acá no me sirvió mucho venir. Ah, hay un herrero allí. Necesito ir a cerrar. Ah, pero está ahora arriba, creo. Oh, mierda, llego allá arriba. Me sale que hay caminos marcados por aquí, pero por aquí no puedo subir. Espera. Hay un cartel, ¿no? Leer. Desaparecida. Tamara Stranger, hija del varón sanguinario, posible secuestro. Gran recompensa que la encuentre. Eso me llama la atención. Sé que podré ganar bastante dinero con eso. Aunque pensé que era un cartel de Siri, lamentablemente. Desaparecida, Anna Stranger, esposa del varón sanguinario, puta madre. Se le está perdiendo toda la familia, ese pobre man. Oye, ábreme la puerta, porfa. Ábreme la puerta. ¿Qué hubo aquí, weón? ¡Abran! ¡Abran! Bueno, supongo que no tengo permiso para entrar ahí.
Lo malo es que no encontré el letrerito, así que voy a tener que ir caminando aparentemente. ¡Qué paja! ¡Cállate, culiao! Me tiene chato, son. Sardinilla, vení. Ah, mira, había otro de esos carteros en la entrada. Ah, estaban los dos de... De la hija y la... Ok, ya nos vamos. Bueno, aquí debo ir hasta... Hasta acá, y de ahí tomo un cosito hasta acá, y de ahí me voy hacia allá. Qué mal. Ah, mira, ahí estaba. ¿Qué? Ah, verdad que me fui por allá. Soy imbécil. Chúpenlos, son malas. Bueno, plancha del cuervo, vamos a ir hasta este que está acá. Normalmente en las capitales se encuentra mayor información de eso, pero había malentendido la misión y pensé que lo que había que hacer era como recorrer, por así decirlo, todos estos lugares, y aquí me iba a dar información de, no sé, este pueblito se llama Valen y así. O sea, Belén. Y de esa manera, entonces... No sé, me distraje con eso y me puse a recorrer todo como un imbécil. Pero ahora que ya sé que Belén es, por así decirlo, el país completo, la isla, o sea, no, la región completa. Caballo, culiao. Aropa, mierda. Voy a ir directamente hacia donde corresponde. A ver. En todo caso, me estoy pasando por la mierda todo. Estoy yendo por el medio del camino. Bueno, aquí estamos a nada, pero a riesgo de encontrarnos con algún tipo de monstruo o algo en el agüita. Ah, mentira, viaja, voy por el agua. Chao. Ah, llegué igual al camino. Bueno, será. Este lugar no es igual al otro. Aquí está la taberna y todo. Espera, no anduve por este lugar, mejor dicho. Es que yo soy weón. Thanks. Farewell. Es que yo soy muy weón. Me devolví al mismo lugar. ¿Dónde está la cosita? A ver. Está allá adentro. Me devolví. Ah, que soy imbécil. Perdón por eso. Con razón se me hacía similar el lugar. Bueno, mientras viene a Sardinilla voy a marcar bien. O sea, te tengo que ir. Sardinilla, apúrate. Dale, dale, vení, vení. Yo devolví al mismo lugar, por la mierda. Está lo cool. Está Kaneki vieja. Bueno, veamos. Saltá, Sardinilla, saltá. Nice. Run, Roach.
Pero quiero un monstruo para esto. Bueno, voy a pasar aquí por si las moscas. ¿Qué venía a escupirme, vieja? ¿Qué va de grifo? ¿Me escupiste? ¿Me escupiste? ¿Me escupiste? Oh, ni el 17, mierda. Me va a hacer cagar eso. Oh, oh. Bueno, bueno, sardinilla, esto es una misión de huida. Vámonos, weón. ¡Corre, culiao! ¿Pero qué van a hacer, mierda? Cállense ustedes. Oh, verdad que las puertas no se abren si pasa. Ah, no, se abrió. Ah. Entonces era solo cuando fui a visitar al otro viejo ahí. Bueno, ellos no saben nada. Casi yo con niño. Ah, pero los guardias. Lo malo es que en estos lugares. Ah, hay mucho loot. ¿Ven? Ah, pero solo pan. Pasta. Pero igual son mucho, mucho loot. Pero. Ah, ok. Ah, ok. Y aquí está. ¿Seguro? Case of the plague surface in the city or something. The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. A ver. ¿De qué pasa estamos hablando? What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. ¿Quién es esa cosa? El rey en persona, dicen. A ver. No passage. Ok, entiendo. A ver, los caminos suelen ser estrechos en el estado de la numerosa. Looks like rain. Sí, parece que llueve, Geralt. Oh. Un puto genio este tipo. ¿Dónde está el pase, po? Oh, robé algo y no sé nada. Buena, greetings. ¿Cómo podré conseguir un pase? En todo caso, tal vez si gano un juego de Wind me podrían dar uno. Pero tengo que saber contra quién. A ver. Igual decía eso de que algunos como pase. Ah, aquí mira, ahí hay una tienda. Aquí vamos a ir a la tienda. Tengo una buena impresión de este lugar. Creo que aquí está la información que buscamos sobre Siria. Ah, este es comerciante. Greetings, pues culiao. Ah, me equivoqué. No, sorry, ven. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Muéstrame toda tu mercadería. Muéstramela toda. No me puedo beber esto en todo caso. No, la verdad son. Esta es cosa. Serían 4 de plata por todo eso. Quiero vender esto. Hoy es bastante difícil conseguir el oro. Yo pensé que es como que se obtenía manera fácil, por así decirlo. Pero no. No es fácil.
Bueno, chao. Farewell. Bye. Porque sin lugares a las que ir, creo. A ver, ¿por dónde puedo pasar hacia allá? Mira ese barquito, a ver. Podría cruzar por el río. Porque de otra manera, tendría que ir a darme la vuelta acá y llegar hasta acá. Y esa es otra entrada. Pero lo más probable es que por esa entrada también me tengan restringido el paso. Y acá, como se ve, hay unas murallas bastante grandes. Por ende, aunque logre llegar por aquí, lo más probable es que no pueda encontrar un pase seguro. En cambio, por acá no hay murallas, así que podría venirme por aquí. Creo. No, la verdad estoy inventando solamente. Lo más probable es que no sirva de ni mierda, pero... pero no sé qué otra cosa más hacer. A ver, vamos acá. Terminé quitando cosas. Ah, ya te volví. Lo malo es que mi equipamiento ya está quedando hecho mierda. Voy a terminar quebrando mi espadita. ¿Puedo andar en esta agua? Sí, sí puedo. Ay, si no me dejan entrar dentro la mala, y qué wea. Oiga, marinerito, me habla. No me sirve. Yo ya no le he hecho nada. Ya, lo que tengo que buscar ahora supongo que sería una taberna, que es donde normalmente está la información, ¿no? Perdón, me tenté, es que veo mucha. Okay. Es que veo muchas plantitas aquí, supongo que arriba debe tener un lugar con siembras o algo así. Oh, una peluquería. Aquí está la taberna. Ok, voy a la taberna primero, y luego a la peluquería, creo. A hacerme un cambio de look. Creo que mi corte está muy pasado de moda. Lleva el caballo sin querer. Oiga, déjame entrar a la taberna, ¿por dónde está? Aquí está. The Witcher. Ya. We don't serve lushes, shavers, caretakers, or students from Philosopher's Hall. Do I look like a any of the people from that list? Doesn't hurt to check, just so it's clear how things stand. So what did they do to you, the students from? Rather not talk on it, all right. What's your poison? Información. No. Mind if I have a look? No. Bueno, aquí no hay información. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, de todas maneras creo que... o sea, no sé dónde puede estar. Ya, vamos a hacer esto mientras. Yo los dejo a ver para encontrar a Serial. Claro, se empujó a ser a los que han visto este lugar. O será en el que ya estén preguntando, porque el emperador todavía no sé. Ah, ok, o sea...
Ahora me acuerdo. Se supone que estos son los que están como de nuestra parte, por así decirlo, que los envió el mismo emperador, el emir no sé cuánto, y que supuestamente deberían ayudarnos, así que tengo que ir hasta allá para buscar la información. Ahora, ¿dónde está el tipo? No lo sé. ¿Por qué? Porque yo me fui hacia el otro extremo del mapa. ¿Por qué? Porque soy weón. Ahí estaba la cosa. Ahora debo salir de aquí por la puta madre. Sale mi camino, culeo, me tenéis chato ahí. Chao. Ah, primero voy a reparar mis armas. Encuentro que desperdicié demasiado tiempo en todo esto. Demasiado. Creo que voy a empezar a leer más las misiones. O sea, me está pasando siempre esto. ¿Dónde mierda está la puerta? Esa es la puerta. Oye, raro. Repara mis cositas. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're Sí, short sí, on sí, work. So this, a Redanian army order, but there's no pleasure in it. One after the other, same thing time and again, no finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like plowing a maid. Falls to the bottom. Well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form. Still talking about armor, aren't we? Aye. What else would it be? Es que quiero reparar mis cosas. Show me what you have in stock. ¿Cómo re no, no puedo reparar? Quiero reparar, amigo. Wow, este sí tiene mucho oro y bastantes cositas. Reparar. Ahí está. ¿Qué? Oh, 139 monedas para reparar todos los objetos. Esta espada la necesito reparar con el gerenciador que está hecha mierda ya. Esta espada igual. Aquí le queda poca durabilidad a los pantalones, puede ser. Pero estos pantalones no son los que andaba usando, sino que son. O sea, ya no sé. Pero bueno. Será. Solo quería reparar eso rápido. Ahora necesito irme. Sardinillo, nos fuimos. ¿Qué vos estáis haciendo, weón? ¿Podré salir por la puerta esta vez? Como una persona decente o normal. O sea, creo que sí. Sí, ahí me abrieron las cosas. Bye bye. Ah, aquí hay un cosito. Ya que okay, visité Novigrado al menos. Y ahora tengo que ir hasta este lugar más cercano. Okay. Ahora llamo al caballo. Perdón, ya nos vamos. Ya tengo que ir a la mierda ahora. Bueno, ahora al menos sí voy por el rumbo correcto porque. O sea, creo que voy por el rumbo correcto. ¿Por qué le tiene miedo a las caídas de este caballo? Ay, qué maricón que salió, Dios. Al final tuve que volverme más la puta madre. Mira, más. Es. Bueno. Creo que, como dije antes, voy a empezar a seguir. Pero señora, no se atraviese. Voy a empezar a leer más seguido las misiones. Pero señora. Ese gusto que tiene la gente a atravesarse.
Mal, mal, mal. Más. Bueno, llega ya, busca la información y está sacada, creo. Fue mucho. Y las siguientes veces intentaré no. La siguiente intentaré no. ¿Cómo se llama? No de tardarme tanto. Hermano, te acabo de salvar la vida, no me voy, por favor. Calm down. It's over. Qué útil eso, Dios. ¿Lo despejé la mente? Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Está bien, está bien. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Cuéntame lo que pasó. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. O sea, no oye las ranas, pero oye eso. La cacería, ¿no? I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Wow. Ah, que los van matando todos por igual. Creo. Damn it. Qué buena reacción la puta madre. Here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No. And I'll not set foot there. Never. Farewell and peace of mind to you. Qué buenos deseos, Geralt. Qué buenos deseos. Bueno, vamos a primero lootear. No. Dejemos el loot para la siguiente vez. Primero vamos a ver la cabaña de este man. Bueno, ahí está muerto. Tortured him. Mm-hmm. Maybe they missed something. Okay, registremos los pantalones. Aunque creo que tocarle el paquete no va a ser muy eficiente ni efectivo en estos momentos.
maybe hid something in his jerkin. Hold on. Damn, he's cold as ice. Nothing here. En la bota. Should check his boots. Blood. Congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. O sea, una cerradura. Oh, primero vamos a sacar esto. Ah, debajo de esa piel. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Pero lo te viene eso, así. Abierto. Hop. No, era broma. No. Quiero saquear eso. Desapareció de una señora. Ah, la hija. Interesting. Interesting. Okay. Oh, muchas coronas. Vamos a encender esta luz. Y está el libro. Un librito. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's Perch. Ah, okay. Estuvo estudiando el barón. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Okay. Caution advised. Ah, pero me equivoqué, era Luna. No, ¿qué hice? Unsettling signs. ¿Por qué se agregó al principio y no al final la opción? Pero yo. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri, thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron, and some witch. Damn. Okay. O sea, en la siguiente parte ya deberíamos estar yendo al al castillo del Barón. Deberíamos. Pero. No sé si será mejor. Sí, yo creo que es mejor enfrentarlo al tiro, pero. ¿De cuánto quedó el otro capítulo? A ver, videos. Acabo de encontrar en este. A ver. Y cargué. Ta. No. 44 minutos y este ya va a durar. No, ya va a ser mucho. Ya, bueno, nos despedimos hasta aquí. Creo que va a quedar demasiado largo este episodio. Lamentablemente. Y el castillo del barón es lo que viene. Yo creo que lo voy a grabar ahora mismo. Pero. Como dije, va a ser. Algo que no.
Este capítulo no se va a entender mucho, va a ser como más de... De cómo decirlo, de... Por un poco más de seguimiento de la historia. Sería investigación de... En Velen, buscando a Ciri en Velen. Esta es la parte 1 y ahora... Comenzaría la cacería del varón. Bueno, voy a lootear un poco aquí todo esto mientras, o sea, en el siguiente episodio. Y ahí nos iremos en busca del varón. Ya, con todo, vieja. Bueno, nos vemos en la siguiente parte de The Witcher. Y que estén bien, cuídense. Bye, bye.